Good evening, Cristina. Good evening, José Maya. Good Good evening. evening, Manuel. Good evening, Edwin. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Dennis. Good evening, Yvonne. Good evening. Good evening, Jennifer. Good evening, Elizabeth Good evening. Vasquez. Good evening. Okay, very good. Es party time tonight, ¿verdad? Hoy tenemos a fiesta. Yeah, there it goes. Yeah. Okay, very good. How was your weekend, Cristina? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Excelente. Excellent. Very. What did you do? ¿Qué hiciste? Oh, en la casa con mi hija. Oh my God. A lot of things, ¿verdad? A lot of things. Claro. A lot of things o few things, unas pocas cosas o muchas cosas. Did you go out? ¿Saliste? No. No, oh my goodness. Why not? Why not? ¿Por qué no? No tenía, no tuve ganas de salir, No, okay. Okay. pero soy bien con mi hija en la casa, All right, spend. relajadas. Spending time with my daughter, yes. Teniendo un buen tiempo con mi hija, ¿verdad? Spending time, o sea, spending time es cuando pasando tiempo con mi hija. Yeah, very good, excelente. Good job. Does she live with you? ¿Vive ella contigo? ¿Perdón? Does she live with you? ¿Vive ella contigo? Sí, yes. Oh, okay. Well, usually when we say, "Oh, I spend time with my daughter or my son," it's because they don't live with with us. So we only see them on the weekend. Usualmente cuando decimos, "Oh, pasé tiempo con mi hijo o hija," es porque no viven con nosotros y solamente los vemos los fines de semana. Bueno, por eso vine la idea, dije, "Oh, okay, very good." Pero no, 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 ya Así entendí. porque no le veo Ya entendí, sí, ya entendí. los Okay, very good. Excelente. Okay. Hello, Jennifer, how are you? Hi. Well, a little bit sick yet, but nice. Se me olvidó ponerme la mascarilla para no enfermarte. Oh my goodness. Y Jill dijo, ¿te acuerdas? Jill dijo que tenía que ponerme mascarilla y She said sí, yo la regué. Pero me la voy a poner ahorita para no enfermar a otro, ¿sí? Sí. Yo voy pasando. Fíjate que I went to the clinic this weekend. Well, I was so sick this weekend. I was laying in bed with a fever, body ache, headache, runny nose, and throat. My throat was like a itchy throat. Yeah, me picaba. Y después ya se me maduró todo, yes. Me tuve que ir al hospital. Cuando llegué al hospital, el doctor no me preguntó nada, nada, absolutamente nada. Solo me dijo, ok, vaya allá a la farmacia, que le den un botecito así y va allá a las vacunas. Le digo, ¿por qué? ¿Y qué más? No, dice, usted está palísimo. Me pusieron penicilina de un solo. ¡Buah! Yo creo que ya después de la penicilina ya no me dolía el cuerpo de lo que llevaba, sino el dolor de la arrastrando el pie, salí. Eso es doloroso, Sí. realmente doloroso. Ya yo decía, no, no, ya estoy bien, ya estoy, y ahora qué te doy mi pie, deme para el pie. Pero sí, estaba bien malo. Así es que se me perdí el olfato y el gusto y todo eso. Así es que creo que era. Y ya tengo la cuarta inyección. Así es que sí está bien malo eso. Cuídense mucho, protéjanse, aunque la mascarilla ya no es requisito, required, pero para protéjanse ustedes, todos protéjanse, porque afuera anda un virus ahorita que yo pensé que ya yo estaba soñando con San Pedro, ya. Sí. Sí, créame, si ya no podía ni caminar, ya.
Las clases yo las daba, ok, solo me sentaba y yo, ok, pues debo la clase y ya estuvo. Pero sí, estuvo bien. Tardó como 5 días en desarrollarme la enfermedad y los otros 5 días. Así es que tengan mucho cuidado, tengan cuidado que eso es. Y téngale miedo a la penicilina porque sí duele, sí duele. Sí, así es que ya. Yeah. Si no le tienen miedo a la enfermedad, ténganle miedo a la penicilina. Ok, very good. Entonces, espero que esta nuestra, this is our last class. We're going to have a survey today. Vamos a tener una encuesta hoy donde ustedes van a escribir preguntas básicas, ¿verdad? El número del curso, la fecha, quién nos está dando el curso, toda esa información se la voy a dar yo. Lo vamos a tener a las 8:45 exactos. Para después de eso nos vamos al break y regresamos con más. Y vamos a también a contestar el examen. La mayoría de ustedes ya lo hizo. Y hay unos que se quedaron con 95 y así se quedaron. No quisieron hacerlo otra vez el examen. Yo no sé por qué. Pero sí, les recomiendo que cuando hay oportunidad de hacerlo, de sacar el 100, hay que sacar el 100 porque, vea, las compañías y todo aquí en nuestro país, especialmente, hay una burocracia que lo que quieren es los cartones, ¿ya? Los cartones. Si usted lleva un cartón y lleva cienes, créame que eso le va a dar un plus en cualquier parte. Y si lleva 95, aunque sepa más que el otro, al otro le van a dar por el cartón. Yo le digo porque yo le experimenté eso, ya experimenté que es bien, a la burocracia es bien grande. Entonces, yo le recomendaba a mis estudiantes que aprendieran inglés y que con aprendiendo el inglés y todo eso ya tenían las puertas abiertas, pero me di cuenta que no. Me di cuenta que hay partes donde le piden el cartón. Si usted no tiene el cartón, entonces no le dan entrevista, no le hablan nada, nada. Entonces, les aconsejo que cuando tengan oportunidad de agarrar cienes, agarren los cienes. No se queden con 90, 95, porque eso no los pone en un buen lugar. Y esta plataforma les da esa ventaja de agarrar cienes. Si usted se equivocó, lo vuelve a hacer, le pone el 100. Eso es lo bueno de esta plataforma. Así es que los que no sacaron esos cienes, pues yeah, todavía tienen tiempo. Todavía es, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Ok? Lo otro es que vamos a resolver el examen juntos para que si alguna cosa no la entendieron, si alguna cosa la contestaron por inercia, ¿verdad? Porque a veces uno contesta cosas por inercia y le salió bien, perfecto. Y si no, we're gonna go over the exam, ¿ok? Y por último, vamos a, después del exam, we're gonna do la encuesta, and we're gonna take a break, and we're gonna continue with the review of class number 10, de la clase número 10. Ok, ¿alguna pregunta? Any question? Teacher, ¿cuál examen es o lo enviaron por la plataforma? Disculpe. No, 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 el de la plataforma, el final exam. El que hiciste es en la plataforma. Eso, déjame mostrártelo. Listo, por favor. Ajá. Este final exam que está aquí, mira. Ah, okay, ya terminé todo. Sí, ajá, este es el final exam. Yeah. Ah, okay, entonces sí. Entonces, vamos a, we're Okay. gonna go over the unit 4 in the final exam, just in case if you miss something, si algo que no se entendió, I will be more than glad to give you like a review of it, okay? As well as the review of the class number 10. All right? Okay, entonces, can we do like a review for what we went over on Friday? Podemos hacer un review de lo que vimos el viernes. ¿Quién se acuerda? La Anybody? presentación de la información. ¿Perdón?
La presentación de nuestra información. Okay, we went over. Yes, we went over on the greetings, the introduction, whenever you're introducing your topic, qué es lo que necesitamos decir, qué es lo que el expectator or the listeners are expecting to hear whenever you are giving out a presentation. Y dijimos que el hello es bien importante y el hi es cuando ya nos dieron el nombre, ¿verdad? Nosotros podemos referirnos a las personas de la forma como ellos se introduce themselves. Ahí es donde tenemos nosotros la oportunidad de decirnos cómo queremos que ellos nos llamen. Si quiero que me digan Mr. Machuca, yo le digo, good evening, my name, I am Mr. Machuca, and I'm so glad to be here with you. Entonces usted cuando, when you refer to me, you're going to call me like the way I presented myself, Mr. Machuca. Pero si yo quiero que me diga Antonio, hey, my name is Antonio, y cuando usted me llama, me dice Antonio. O en el caso de José Amaya, si él dice, I'm Mr. Amaya, yo le digo, Mr. Amaya, good evening. Pero si él dice, José, I'm José, then I'm going to refer to him as a José. Okay. Ok, sí, vimos eso. ¿Y qué más vimos? There is and there are. ¿Cuál es la diferencia entre there is y there are? ¿Alguien? ¿Anybody? There is singular. Ok, there is a singular. Y el there are es el plural, yes. Y lo, ¿cuál es el uso de there is, el there and there are? Para decir hay. Para indicar la existencia de algo, sí. Cualquier cosa, ¿verdad? Yo lo indico con there is. Por ejemplo, estábamos dando addresses, directions, positions, y decimos there is a cafeteria across the street. O there are. Yes, there are the buildings around the park. Yeah, or there are the, a few stores near the gas station. ¿Sí? Entonces, para eso lo ocupo. There is a bus stop in front of the Plaza Morazán. No, there isn't. There isn't. Entonces, siempre que queremos indicar la existencia de algo, usamos el there is con el singular and there are con el plural. Luego también vimos, no sé si recuerdan los adjectives. ¿Sí? ¿Para qué los usábamos los adjectives? Para describir. Para describir. En este caso lo hicimos para el lugar de trabajo. Okay, ajá. ¿Y qué es lo que de los adjectives? Teníamos dos tipos de adjetivos que vimos, ¿verdad? Positivos y negativos. ¿Alguien me puede nombrar un positivo? Beautiful. ¿Perdón? Sería como beautiful. A beautiful, yes. A beautiful place. A beautiful park. Yeah. Y por ejemplo, ahorita podemos decir que tenemos un beautiful Cuscatlán Park, ¿verdad? Yes. There is a beautiful park, yeah, just passing Hospital de Rosales, yes. Hay un bonito parque. Pero antes, ¿cómo estaba? ¿It was a beautiful or it was a... It was ugly. It was ugly, ¿verdad? It was ugly. Nobody wants to go over there. And today, I seen people around 11 o'clock over there, jogging, yes, you know, walking their dogs, and having fun, yeah. I seen people, and before, 8 o'clock and the park was dark. It was all dark, nobody wants to be there because, you know, too much vandalism. Pero hoy no, es, entonces, yeah, ese es un, tenemos un beautiful park, ese es una positive. Y tenemos un ugly park, yeah. ¿Sería a small park, sería positive o sería negative? Small park, sería negative. Negative sería small park. Y si tenemos un huge park,
Positive, yes. Do we have a huge park around here? ¿Tenemos algún, any huge park that you know? Yes. Where? And what's the name of it? In the hospital, Chalatenango. Okay. Okay, that would be in Chalatenango. I never been there. But over here in San Salvador. It's so beautiful. It's really it is beautiful. So beautiful. Okay, it's gonna be on my visit list. What's the name of it? El Pital. Oh, El Pital. Oh yes, I've heard. I've heard of it, El Pital. But you need I think a double tracked card to go over there. Huh? Mm. Okay, so it's out of the list then. Okay, so here in San Salvador, we have the huge park, I think it's, yes, in San Salvador. The one over there on Arnulfo Romeo Highway. Bicentenario, yes, that's a huge one. Bicentenario, that's a huge park. If you have a free afternoon in on Sunday or Saturday or Monday or Tuesday or Wednesday, any day, just go over there and walk. And you know, in the middle of the forest, you can have a nice walk. You can smell the fresh air. Yes. You can sit anywhere you want. There are a lot of benches on the way. And you can talk whatever you want. Nobody's going to hear you over there. So you can cry. You can yell. You can do whatever you want. And it's a nice place. I went with my mom and my dad and my sister. And we had a good conversation. Very good time. So I recommend you to go over there. If you are stressed or if you ride a bicycle, there is a bicycle lane over there where you can ride. If you're a beginner, I don't recommend it. I did it, and next morning I wasn't able to walk. This is too much hills, up and downs. But it's a nice place. That's a huge park, and it's a nice place to be over there. Okay, so that's huge will be something positive. And what about comfortable? Is that the right way to say comfortable? Comfortable. Yes, comfortable. Comfortable. Yeah, not comfortable. Comfortable. Yeah, comfortable, it would be a positive, right? Narrow. What is a narrow? Narrow, yes. Aburrido. Ah, aburrido. Angosto. Angosto. Se parecía. Wait, okay, narrow y el otro es bored. Casi se parecen, ¿verdad? Narrow y bored. Yeah, casi sea igual. Pero yeah, okay. Pero narrow, yes, lo que dijo Ivonne es así, pequeño, narrow. Y bored es aburrido, yeah. Bored sería negativo. Ok, entonces estamos bien con los adjetivos, ¿verdad? No necesitamos hacer ninguna, un review. Estamos, creo que estamos bien. Vamos a, we're going to go over this, the exercise on section 4. And on the first part, we have the verb to be. And the question, and it says, read carefully. Carefully means detalladamente, ¿verdad? Detalladamente. Read carefully and decide which preposition of place is the correct one. En este caso, el one lo estamos usando como un pronombre. ¿Ya? Este está representando... read that careful and decide which preposition. Esa está representando preposición. El one. Yeah.
Porque podríamos poner aquí, read carefully and decide which preposition of place is the correct preposition of place. Pero para no repetir, ¿se acuerdan que los pronouns? Sí, los pronouns los usamos nosotros para evitar repeticiones. Por ejemplo, puedo decir, Cristina is a very intelligent person. Cristina likes to work a lot. Cristina loves pizza, ¿sí? Ese Cristina, 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 como que no, ¿verdad? Entonces, por eso usamos los pronouns. Cristina likes to work a lot. She is very beautiful, ¿yeah? She is very smart. Entonces, ya no digo Cristina, sino que uso el she. En este caso, el one lo estamos usando para indicar prepositions of place. Entonces, are you... Ahora, el en, ¿para qué usamos el en, dijimos? Adentro. ¿Para qué? Sí, para indicamos, y es nuestra posición, ¿verdad? Por eso se llama prepositions of place. Estamos indicando que nosotros estamos dentro de un perímetro. Sí, sí, dentro de un perímetro. ¿Se acuerdan cuando dijimos en Metro Centro? Estamos dentro del Metrocentro. Ahora el on lo usamos para indicar algo. Sobre. Sobre, yeah. On the street, yes. Como es place, ¿verdad? Si hiciéramos preposition of time, sería on the day, yeah. Pero en este caso es place sobre la calle. Sería, hey. Y at. Para un lugar más específico. Más específico, yes. At, yeah. Entonces, are you at the party too, or in the party too, or no, on the party? At the party. At, sería at the party, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Yes. Yes. Okay, yes. Vamos a ver, number two. The information. The information is... At the top. Yes. On the top or at the top? At the top. At the top. Okay. At the top. Okay. The dogs. ¿Qué significa dogs? Esta palabra. Perro. Perros. 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 Okay. Sería on. Sería on. Okay. No, espérense. Vamos a dar aquí un review. Necesitamos un review. Ok, vamos a ver. Si yo digo student, this one indicates that I'm talking about how many students. How many? Student. How many? Uno. One. Estoy hablando, I'm referring to one student. Ok, si yo pongo students, how many estamos students? Hablando de dos o más estudiantes. More than one, ¿verdad? More than one. Yes, more than one. Sí. Porque ese ya es plural. Pero, si yo digo aquí, ¿de cuántos estudiantes estoy hablando? De dos o más. De uno. De varios. Varios. Ok. El apóstrofe, este está apóstrofe. Está hablando de uno, pero está también el verbo be, ¿verdad? ¿No? Ay, nosotros tenemos, ¿te acuerdas que usamos nosotros las possessive? Yes. Possessive adjectives. Adjectives. Y los possessive. Possessive nouns. ¿Ya? Los possessive adjectives, adjective possessive, son los que indican my, your, his, her, its, our, your, plural, y there. Estos son los possessive adjectives, ¿ya? Que los usamos para indicar my house, your house, his house, her house, its bone, our brothers,
your brothers, their brothers, yeah. Pero el possessive nouns son los nombres que usamos nosotros para indicar posesión de algo. Por ejemplo, decimos José, yeah, y yo le pongo esta apóstrofe, es todo lo que viene después de eso le pertenece a José. Por ejemplo, si yo digo José's house, ¿qué estoy diciendo en esa oración? La casa de José. La casa de José. La casa de José. Entonces, yo indico, this is José's house. ¿Sí? Entonces, estoy, el apóstrofe es en un nombre, significa una posesión. Ese es un possessive noun. Por ejemplo, Jorge's cap. ¿Qué estoy diciendo ahí? Cap es la cachucha. La cachucha de Jorge. La cachucha de Jorge, ¿sí? La cachucha de Jorge, ¿sí? Esa es la cachucha de Jorge. Entonces, cuando tenemos un nombre con una apóstrofe, es, entonces eso quiere decir posesivo. Cuando las cosas son plurales o el nombre termina en una S, entonces se aplica diferente regla. Por ejemplo, si decimos Martínez, yeah, Martínez, unos lo escriben con S, otros con Z. Pero, por ejemplo, si tenemos a Martínez así, y queremos decir la casa de Martínez, solo le agregamos la S, la apóstrofe, ya no S. Es Martínez House. ¿Sí? Y ya decimos, esta es la casa de Martínez. ¿Ya? Entonces, cuando termina en S, solo le aplicamos el apóstrofe. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, entonces nos vamos a ir para el examen y vamos a ver qué es lo que estábamos haciendo, no estamos haciendo correctamente. Ok, vamos a ver aquí. Ok, entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? ¿Ah? Los perros están durmiendo sobre la alfombra, la carpeta. Tampoco, vamos a ver. Como el dormitorio del perro está sobre la alfombra. Ok, vamos a ver. Creo que es la camita del perro. Vale, ahora vamos a ver. Richard, disculpe, ¿qué significa carpet? Carpet es como la alfombra. Esa es la carpet. Bueno, carpet, o puede decir que es lo que se pone afuera donde dice welcome. Todos tenemos eso en la casa. Okay. Aquí dicen alfombra. Sí, tapete o tapete. Entonces. Sería el perro duerme en la alfombra. Ok. Sobre la alfombra. Ok, entonces, vea, los ejemplos que tenemos nosotros aquí, donde tenemos que significa un posesivo, noun possessive, fíjense que este va proseguido de un noun, ¿sí? No va un verbo aquí, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí machuca, sleeping late. Ok. Ahora vamos a ver. ¿El nombre de Machuca está seguido por un noun o por un verbo? Por un verbo. Por un verbo. Entonces aquí no puedo decir que el verbo le pertenece a Machuca. Entonces quiere decir, ahora vamos a ver qué es ese apóstrofe. Entonces, este es sleeping late. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice ahí? Dormirá más tarde. Machuca dormirá más tarde.
¿Machuca es o está? Está durmiendo. Durmiendo. Dicen tarde, ¿no? Tarde. Machuca tarde. Está durmiendo tarde. ¿Sí? ¿Ya? Machuca es sleeping late. Yes. Machuca está durmiendo tarde. Aquí lo podemos hacer every day, ¿verdad? Every day. Yeah. Every day. Machuca está durmiendo tarde todos los días. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que ustedes que vean es que este no es un possessive noun, sino que es una contraction. Una contraction es donde yo elimino una letra. Contraction. Yes, contraction. Contraction are words put together. Put together, yeah, work together where one of the letters is replaced for an apostrophe. Apostrophe, yeah. Entonces son dos palabras puestas juntas donde una es reemplazada por una apóstrofe. O sea, son contraction. Por ejemplo, podemos tener is not. Yeah. Tenemos contractions así. You are. Vamos a hacer las contractions de esas dos. Si yo quiero contraer esta, yo lo que hago es le reemplazo la O con una apóstrofe. Y ya digo aquí, isn't. ¿Sí? Isn't. Ya eso quiere decir, it's not. ¿Sí? O yo aquí, uno de estas dos, y yo le quito la A y la reemplazo con una apóstrofe. Y ahí dice, your. ¿Ya? Your. Entonces, tengo el I am. Puedo hacer la contraction aquí, quitar la A y reemplazarla con la apóstrofe I'm. ¿Sí? Entonces, esta de aquí arriba, esta no es un possessive noun, sino que es una contraction, donde el verbo is está siendo puesto junto con el nombre. Y de ahí es donde usted a veces no va a entender cuando digo, mi nombre es Antonio, ¿sí? Porque lo voy a decir, my name's Antonio. ¿Sí? Se lo van a hablar así. My name's Antonio. Y usted nunca va a oír my name is Antonio, sino que va a escuchar my name's Antonio. My name's Ricardo. My name's. Y usted va a decir, ¿qué es ese sa? Sa, sa. Ahí oigo un sa. ¿Ya? Pero es ese, la es. My name's. My name's Jennifer. My name's Jorge. My name's José. Esa es la forma como se habla en inglés, ¿no? Sea fluido. My name's. ¿Ya? No dice my name is. De ahí es donde vienen las contractions. ¿Ya? Y los va a oír mucho en los norteamericanos. Ellos hablan muy palabras así, contracted words. Entonces, es bueno que ahorita nos empecemos ya a acostumbrar a oír de ese. My name's. Good evening. My name's José. And today I will talk about, my name's, yeah. Entonces, regresemos allá donde salimos y vamos a ver de qué está hablando eso. Ok, entonces aquí tenemos dogs y tenemos sleeping. Entonces, ¿qué es este dogs? ¿Es una contraction o es un possessive noun? Contraction. Una contraction. Si la escribiéramos de diferente forma, ¿cómo dijera ahí? The dog is sleeping. Yeah, is sleeping. Pero como está contraída, leemos the dog sleeping. Yeah. Unimos estas dos S's y decimos the dog sleeping. Llevamos la S para la segunda palabra y se oye solo una S. Una S larga, ¿verdad? The dog sleeping. Yes. Ahora, ¿cuántos dogs están ahí?
Solo one, sí, one. Wow. No mucho, pero no los perros. Yeah. Porque alguien dijo, ahí dicen los perros. Y sí, se puede confundir uno porque ve la S ahí y dice, entonces son más de un perro, ¿verdad? Si no entiende que, que es una contracción, entonces esos son más de un perro. Ya no, ahí es un perro, nada más que está diciendo que the dog is sleeping. Ahora, ¿cómo digo? ¿In the carpet, at the carpet o on the carpet? On, sí, porque el dog está sobre la carpeta. Yes, yeah, very good. Excelente. ¿Ya quedó claro esta oración? Yes. Yes, ok, very good. Ahora vamos a ver esta. Do you live in a house? In a house? In a house. Or? An apartment. Ok, aquí, para leerlo nosotros fluidamente, decimos Ana, como Ana, pero decimos Ana, an apartment. An apartment. Yes. An apartment. Do you live in a house or an apartment? ¿Sí? On an apartment. On an apartment. Or an apartment. Yes. Para que se oiga fluido, ¿verdad? Porque no se nos oiga, do you live in a house or an apartment? Sí, como que así cortado. ¿Sí? Do you live in a house or an apartment? Or an apartment. Yes. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver. Esta, he goes swimming in the right. Yes, ahí tú, o la, según lo que hemos aprendido, la regla, nosotros hemos aprendido que cuando va una vocal al final, ¿verdad? Decimos I, pero en este caso no es la vocal que va al final, sino que es una consonante. Entonces, en este caso, esta sigue como I y esta sigue como E. Como le hemos aprendido, A, E, I, A, A, ¿te acuerdas? A, E, I, A, A. Entonces aquí es river. River. Yeah, nunca he oído los ríos de Babilonia. Down the rivers of Babylon, there we sat down. Where we remember Zion. Ahí dice, there we were. ¿Eh? ¿Qué dijo? Entonces, river. No sería on. He goes swimming on the river. Yes, podemos nadar on the river, pero no vamos a estar dentro del agua. Vamos a estar sobre el río. On. Yeah. Pero in es nos metemos, nos sumergimos. Yeah. Yeah, we swim. Y no podemos swim at tampoco. Porque at, acuérdense que es al río, pero in es dentro del río. We go swimming in the river. Ok. No se puede decir on, tiene que ser in. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice, si lo sacamos bien o no. Correcto, 20 puntos. Very good. Ahora vamos a ver aquí. Dice, read each sentence. Use there is o there are. Use la existencia de singular o la existencia plural. For singular or plural. Yes. There is. Yes. Hmm? There is. Okay, entonces vamos a decir there is a banana in this. Y para ni por una no me quedo en la casa. ¿Cuál casa? ¿De qué casa está hablando? Okay, there is a banana in this basket. Yeah, very good. Okay, basket es una cesta, ¿verdad? Number two. There are. Yes. Ajá. ¿Y cómo se llaman esta? ¿El Sam cómo se llama? ¿Qué tipo? ¿Qué es? Sam. ¿Qué es en la gramática? ¿Cómo se llaman esos? Algunas. No, eso es lo que quiere decir. ¿Qué es eso en gramaticalmente? Cuando son varias.
¿Qué es gramaticalmente eso? Quantifier. Quantifier, yes. Es un cuant, cuando les digan, ah, mira, ahí le falta un quantifier. Oh, ok. Entonces, los quantifiers, se acuerda que nosotros los aprendimos que eran palabras que sentí, que nos ayudaban a cuantificar las cosas. Por ejemplo, A es un quantifier que indica una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos several, few, a lot. ¿Ya? ¿Se acuerda de esos quantifiers que aprendimos? Entonces, some es uno de ellos. Some quiere decir algunas chairs, ¿verdad? Está cuantificando. Entonces, si esto es plural, ¿cuál de los dos voy a usar? There are. There are, sí. There are some chairs in the kitchen. Yeah. ¿Cómo se llama mi hermano? No sé cómo se llama su hermano, mi amor, pero preguntémosle a su mamá. ¿Cómo se llama el hermano de la niña? ¿El niño? ¿Cómo se llama el hermano de David? Camino. ¿Cómo? Bebé en camino. Ah, ya ven camino. Oh. Bueno, busquemos el nombre. Okay, very good. Okay, number three. Lots of books on the shelf. Otra vez tenemos aquí este. Este es un quantifier. Quantifier me está indicando la cantidad de libros. Entonces, ¿este es plural o singular? Plural. Plural. Entonces voy a usar there are, ¿verdad? There are. Very good. There are. Number four. There is. Yes. Quantifier there A indica uno. Quiere decir que vamos a usar el there is a mirror in our wall. Yes. ¿Esta sería yes. correcto esto in our wall? ¿Sería correcto eso decir there is a mirror in our wall? No, aquí dice hall. Aquí dice hall. Aquí sí está correcto. Pero si sería there is a mirror in our wall. Wall, pared. Yes. Hay un espejo. Porque está sobre la pared. ¿Cómo dijéramos, perdón? Y al de un espejo. Sí, dígame, ¿cuándo dijera? El espejo está sobre la pared. Sí, pero en inglés, dígame, porque español no entiendo. There is a mirror in our hall. On, yes, on. Sería on, no in, porque sería in. Teníamos que meterlo dentro de la pared, ¿verdad? Entonces, yeah, there is a mirror on our wall. Very good, excelente. ¿Y qué es hall? ¿Qué es hall? Pared. Pared. ¿Alguien sabe qué es hall? Salón. Algo así, sí, pero hall. Salón. Sí, yeah, sí, ajá. Sí, es como hall. Como un salón, sí. O puede ser un pasillo. Yeah. Okay, there is a mirror in our hall. Number five. There are, porque son 12, ¿sí? Este es un quantifier número, es un number 12. There are 12 cushions on the sofa. Okay, vamos a enviar. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Ok. Todos recibieron el correo, ¿verdad? Con la información de la encuesta. ¿Del survey? Yes. Sure. Yes. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver, porque ya nos quedan 2 minutos para hacer la encuesta. Aunque okay. Pueden ver mi sí. Yo ¿sí? Yo no tengo lo que es el correo, estoy revisando y no tengo el correo. No.
No, no lo tengo. Teacher, pero también creo que manda, bueno, por lo menos a mí me escribieron. Ajá. Y para lo de la encuesta. Uh-huh. No sé si lo escribieron a él en el chat. Sí. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo, sí. Uh-huh. ¿No estás en el chat? Sí, acá estoy viendo lo que dice enlace para tomar encuesta. Sí, ese enlace lo vas a... Ah, sí, acá está ya. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ese es el enlace que vas a... Ese lo vamos a meter a ese enlace, por favor, todos, ahorita. Listo, teacher. Ok. Y la información. Número uno. Sí, ajá. Inglés principiante módulo uno sería, ¿verdad? La primera. Sí, ajá. Lo voy a hacer yo con ustedes. Sí. Una pregunta nada dice nombre del proveedor que le capacitó sería su nombre. Okay, aquí ve la ve mi pantalla. Vamos a, les voy a mostrar un video para que vean cómo es. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. Perdona que se me cerró Zoom. Vamos a colocar el nombre completo. ¿Perdón? Se me cerró Zoom, estaba en la pregunta 9, si no me recuerdo. No puede ver el video que estoy mostrando. Yo tampoco lo puedo ver, se me cierra la encuesta. Oh, ok. Entonces le voy a poner... Permítame.
Permítame. Ustedes. Lo vamos a copiar de igual información. Ok. Ok, aquí está la información que necesitamos. No sé si la pueden ver aquí en la pantalla. Yes. Ok. Aquí está la información que más o menos, por ejemplo, el código del grupo, en la orden de inicio. Para que usted pueda tomar esa información. Nombre del proveedor. En inglés, corporativo. Teacher, el nombre del curso sería Inglés Principiante no, Módulo 1. Sí, Inglés Principiante Módulo 1, sí. Y la fecha, okay. Y la fecha que se inició es del 6 de marzo del 2023. Ok. Me decía que le dice una nueva nombre del proveedor. El nombre del proveedor es Inglés Corporativo, Regal International SADCB. Nombre del curso, el número 10. Nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Lo mismo de la pregunta 1. Sí. Sí, donde dice, dependiendo de lo que le está preguntando, ¿verdad? Nombre del proveedor con el que se capacitó. Ese sería Inglés Corporativo, Regal International SASB. Nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Sí, pero exactamente esa misma frase está en la pregunta 1. Bueno, no tenemos que hacer. No sé si estoy errando. Repita. Pregunta, ¿cuál es la pregunta? Dice inglés. Ah, no, el número. Acá no traje. No sé si me lo puede dictar, si es muy amable, porque al abrirlo me cierra la otra pestaña. ¿El qué quiere que le dicte? ¿La orden de inicio? Sí, correcto. Teacher, yo también estaba buscando esa información en el grupo. Ok, no, orden de inicio. No la han mandado. ¿Cómo no? Ahorita se la acaban de enviar. Ahora, gracias. Orden de inicio, el 29-750. 750-8048. 848-0031 Pleca 2020, o sea 2023. 2023, entonces. Sí.
Okay, muchas gracias. Vaya, lo repito, me dijo 29.750-8048-0031, fleca 2023. Sí, ajá. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Qué fecha inició? ¿Verdad que inició el 6 inició el curso, ¿verdad? ¿Perdón? El curso inició el 6 del 3, ¿verdad? Sí, ajá, el curso se inició el 3, el 6 de marzo, ¿sí? Del 2023. El 6 del 3, ¿verdad? Sí, y termina hoy, 3 de abril. De marzo del 2023. Correcto. Teacher. Dígame. Teacher, dígame. En la número uno, en la número uno sería el código que usted le dictó al compañero anterior. Dígame cuál es la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería donde dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Correcto, ese es. Sería el número 20. El 29750-8048 guión 0031, pleca 2023. Yo creo que ya tengo todo completo, la 16 preguntas, lo puedo enviar ya. Sí, la puede enviar y luego manda una captura al grupo. Perfecto. Teacher, yo no mandé la captura, pero sí ya la hice. Hay que mandar la captura. Pues eso para. Híjole, no la... Ya me salí, pero ¿ya? Sí ya la hice. Comentar, yo creo que podría tomarle una captura a la captura que he enviado yo, porque hasta donde veo no dice ningún nombre en específico, creo que la funcionaría. No sé qué opinan ustedes. ¿Se puede decir? Permítame. Flor. Flor. Hola, buenas noches. Dígame, ¿podía ayudar? ¿Me podía asistir en eso? Dígame. Un compañero dice que él terminó la encuesta, pero que no envió la captura. ¿Y qué hace? Ah, solo que coloque el nombre en el grupo de WhatsApp y mencionando que ya la realizó para que el día de mañana la compañera Katherine revise. Ok. ¿Escuchaste? Yes, ahí está. Ok. Entonces, pon tu nombre ahí que la realizaste y ahí te van a ayudar. Van a revisar la encuesta. Thank you, Flor.
Y no lo vuelvas a hacer, Andrés. Con que antes estoy conectado, siendo bien mal. Sí, yo te escucho, sí, por eso quiero que te rías, porque así estaba yo, bien, bien tremendo, sí. No te lloran los ojos todavía. Cómo no, sí, que sí he estado Sí. desde el viernes en la noche, ando así. Sí. Eso te digo, que a mí 5 días, bueno, al principio se siente como un malestar, ¿verdad? Que uno no sabe qué le pasa, bien, bien raro. Cabal, sudando. Exacto, sí, sudando por nada. Y ya después empiezan los dolores de cuerpo, es horrible eso. Sí, así he estado incapacitado ahí, no he ido a trabajar porque he estado bien mal, con El nombre calentura, del dolor curso de cabeza. es Inglés Principiante Módulo 1. Sí, Inglés Principiante Módulo 1, correcto. ¿Con o sin las comillas? ¿Ah? ¿Con las comillas o sin las comillas? No, sin las comillas, está bien. Que voy a pasar lista para que los que terminaron ya la encuesta. Teacher, ¿cuándo comenzó? Perdón. Dime. ¿Cuándo comenzó Seis. el curso? Seis El al tres. 6. Ajá. Y termina ahora. Hoy, el tres. Ok. Okay, Cristina Beatriz. Here, teacher. Okay, take your Mira, break. Tome su tengo break. una consulta. Yo Dígame. hice la encuesta, pero veo que la pantallita me ha salido diferente a la de los demás. No sé por qué. No sé Negrita, qué ¿verdad? dice mamá. Negrita, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no, no, no se preocupe, tranquila. Esa, a veces así salen Está en la bien. familia. En la familia salen así de otro color, no se preocupe. Vaya, está bien. Gracias. Okay. Dennis Joshua. Take a break. Edwin Alfredo. Edwin Alfredo. Hola, teacher. Aquí estoy. Perdón, Thank no you. podía activar el Take micrófono. a break. Take a break. Edwin Esaú. I'm here, Take a break. Elizabeth del Carmen. teacher. Take a break. Si ya terminaron la encuesta, ¿verdad? Si no, todavía no. Jill Yvonne. Here, teacher. Take a break. Jennifer Beatriz Mejía. Here, teacher. Thank you. Take a break. Si ha terminado la encuesta, ¿verdad? Jorge Alberto Laínez. Take a break. José Enrique Amaya. Your teacher. Thank you. Take a break. Si ha terminado la encuesta, tomamos un break. Yes, Luis teacher. Yes. Alejandro Guzmán. Here, teacher. Okay. Ya terminó la encuesta, take a break. Manuel Eduardo. Here, teacher. Ok. Ya terminó la encuesta, take a break. Mario Germán. Mario. Todavía no lo he terminado. Ok, entonces hay que seguir trabajando. Mayra Isabel. Óscar Andrés. Hello, teacher. Okay, take your breaks.
Víctor Alejandro. Here, teacher. Hay que take a break, ya terminó la encuesta. Vilma Lisette. Here, teacher. Take a break, ya terminó la encuesta. Wilfredo Antonio. Here, teacher. Again, take a break, ya terminó la encuesta.
Hello. Thank you, Mario. Hello, teacher. Hello. Thank you, Oscar, for Jennifer, Alejandro. Hello. Cristina. King Cold. And Joshua Cardona, Edwin Bonilla, Liz, George. Hello, teacher. Edwin, thank you. Lizzie, thank you. Sorry. Hiro Meliot, José Amaya, thank you. Hiro Meliot. Hiro Meliot, me hiciste la encuesta dos veces. Está bien. Okay. All right. Let's continue. Ya todos terminamos la encuesta, ¿verdad? Entonces vamos a terminar con el. Vamos a terminar con el. Con el examen. Y vamos a hacer un teacher, review. Sí, dígame. La tarea que había dejado la va a revisar. Sí, la voy a revisar. Necesito terminar esto para ver que si alguien no ha entendido algo, puede explicárselo. Ok, entonces esto, el there is and there are, ya quedó claro, creo yo. Luego tenemos, practice some more using prepositions of place. Yes, las preposiciones de place, in, on, or at. Where's Julie, este sería una contraction, ¿verdad? Where is Julie? She is or she's in, on, or at. ¿Qué tenemos aquí? In, on, or at. Where is Julie? She's. On. On. En la escuela. On school, sobre la escuela. At school. At school. School. Esto sería school. At school. At school, yes. At school. At school. The plant is on. On the table. Aquí sí es on the table. Yes, on the table. On the table. There is a spider in the bed. In the bed. Yes. In the bed. Yes. John is in the garden. Yes, in the garden. In the garden. We're getting perimeter, right? I'll meet you at the cinema. Yeah, no, dentro, ¿verdad? Porque dentro ya vamos a ver una película y ahí no permiten que hable. Very good. Excelente. Ok, lo sacamos todo bien. Aquí estamos rocking. Yeah, vamos a ver, next one. Instruction. Sí. Aquí vamos a tener, take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Yeah. Neutral. Huge? Neutral. 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 Yeah. Okay. Illuminated? Positive. Positive. Okay. Smelly? Negative. Yeah, nobody wants to be called smelly. Nadie le gustaría que lo llamaran smelly. Yeah. Negative. Yeah. Okay. Comfortable? Comfortable. Positive. Positive. Comfortable. Disgusting. Negative. Negative. Yeah.
Okay. Very good. Dígame. No. Dígame. Nada. Okay. Okay. Vamos a ver. Now this one. Ahora esta dice, on the following exercise, read and choose the best adjectives or best use of there is and there are. I love my office. My office is big and clean. Clean, yes. Many people in the hospital. There is or there are or lots many people. There are many people. We don't like to have parties at his apartment. It is narrow. Narrow. Yeah. Narrow. I need some bananas. Yes, and some oranges. The new building is so bright. It is illuminate. Yes, bright. Brillante. No. Get bright. Yes. Brillante. Brightest is no. Brightest. Brillante. Brillante. Yes. Brillante. Bright. Bright. Okay. Oh, claro. Right. Very good. Eso sería. Yeah. Okay. Ahí tenemos el examen, ¿verdad? Yes. Choose the best way to use simple present. I. Go to work. I usually drive to work. Choose the correct WH question word. Who do you live here with? Estamos preguntando por people. Who do you live with? Yes. What do you live? Sí, si no sabemos qué es, ¿verdad? What do you live with? Okay. What do you do in your free time? Asking for information, ¿verdad? Ahora esta. How do they get to work? Okay. How do they get to work? ¿Y qué más? Question mark. Y si no ponemos eso, entonces se enoja. Yeah. Very good. Yes. Very good. Excellent. What's the next one? Part two. Check the right way to answer the following time question. Time. What time is it? It's 8:45. Okay. What time does the class start? It starts at 6 o'clock. It starts at 6. Okay, very good. Instructions. Select the proper prepositions of time. I had a party. On my birthday. Very good. I graduated from university. In. Very good. Oh my God, that was very good. They love animals. Veterinarian.
Veterinarian. Veterinarian. Veterinarian. Yeah. Very good. Very good. Excellent. Jesus Christ. Rocking. You're rocking. Take the right way to answer the following time question. What time is it? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero eso ya es repetido porque comienza de nuevo, ticho. Están preguntando que digamos a qué hora se levantó a las 8:30. ¿Cómo se dice 8:30? 8:30. ¿A qué hora se levantó? Preguntaron ahí. Nosotros hemos contado 8:30. 8:30. 8:30 dijeron 8:30. What time does the class start? It starts at esta repetición. 6 o'clock. Select the proper position. On. At the party, yeah. No, on the party. On my birthday. On my birthday. On my birthday, not at the party. On my birthday, yes. On my birthday. In 2001. In. Very nice. Okay. And the last one, not least. Yes, I will make it. Use neutral. 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 Eliminated. Positive. 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 Yes. Positive. Negative. Negative. Yes. Negative. Eliminated. Eliminated. Yes. So. Messi. Messi, yes. Messi es desarreglada. Si digo, I have a messy room, es que tengo un cuarto desarreglado. Okay. Finish. Very good, and that's it. Pasamos. Yeah, pasamos. Pasamos. No, pasamos. Okay, very good. Okay, let's go ahead and start with the homework. Who wants to be a millionaire? No, who wants to present it first? ¿Quién no quiere presentar? Todo iba bien, dice Andrés. Ya, oye, usted tiche ya, se no. Okay, Jennifer, dígame. Tell me, teacher. The homework. Which homework is it? Nadie lo hizo. I don't. Yo pensé en preguntar. Remember. Perdón, yo, querido. Yo pensé en preguntar, pero se me olvidó también. Pregunta. Sí, yo había tarea. Yo me retiré temprano, teacher. Sí. Ah. Teacher, yo lo hice, pero no sé si es así como... Ok, ¿cómo se ve? Presentémoslo. Ok, la verdad que no, como le digo, no estaba seguro de ser así, pero dice, hello, good evening, my name is Andrés Hernández, I'm going to tell you about Mr. Oswaldo, name Oswaldo Medrano Rodríguez. Your cell phone 6454-8692. Mm-hmm. Workplace Minibus Road 298A. Department is San Salvador. Address La Ceiba Avenue and El Matasano Prolongation. I do 2340. Thank you. Okay, very good. Excelente. Solo vamos a trabajar en esto para que siempre que nosotros hablamos de possessive, ya tenemos el I. El I va con el my. El you va con el your, el he va con el his, el she
Sí. Va con el her, el it, el we, el you y el they. Entonces el it, decimos it's, it's, el, decimos el our, el you, decimos el, es la repetición de your, pero es en plural, ¿verdad? Sí, y el they, decimos there, yeah, there. Entonces, cuando me dijiste ahí, your telephone, me estabas hablando, your telephone, phone. Me dijiste mi teléfono, o sea, me dijiste a mí mi teléfono. No, ¿qué quisiste decir? No, dije your cell phone. Ajá. Su. Pero de, no es, you no es, no es su. Por ejemplo, cuando tú dices, o sea, como tú me estás hablando de otra persona, ¿verdad? De una tercera persona. Entonces, esa tercera persona es he. Entonces, ahí, tiene que decir, ahí, his. Ahí está. Ah, ok. His, cierto. His cell phone, yes. Ahí sería his cell phone, o sea, el número de teléfono de él, o el celular de él. Ese, okay, es, sí, ese es lo único, de ahí todo estaba bien, sí. Estaba. Okay. Ahora, los que no se acordaron de la tarea, esa tarea era, recuerden que ustedes iban a llenar una carta, y llenamos una tarjeta, ¿verdad? Todos llenamos una tarjeta con la información de nosotros, y la tarea era llenar una tarjeta con la información de otra persona. ¿Puedo decir la mía, teacher? Sí, por favor. No me acordaba que era esa la tarea. Ah, ok. André fue el campeón que dijo, voy a romper capote, ahorita voy a ver él. Así es. Y esta es, dice, vámonos, si no, no, si no. Fue no, su no, noche. Okay. Okay. Good evening. Good evening. My name is Jennifer and I will inform or I will talk about my co-worker Silvia Fernandez employee information. Okay. Her name is Silvia Fernandez. Her phone, 22-21-65-58. Workplace is Electronica Japonesa. Address, Second East Street and 4th North Avenue, number 315. Job position, cashier, department, sales. ID, SF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Thank you. Very good. Excelente. Good job. Sí, gracias, Andrés. Thank you. Sí, dígame. Jorge. Jorge. ¿Cómo se dice párrafo? ¿Párrafo? No, será en inglés. Oh, oh, oh. Oh. Oh, ajá. Uh-huh. Yo creo que la hice, pero no sé si me saldrá bien. Ok, vamos a ver. Hello, good evening, teacher and classmates. Good evening. I'm yours tonight. I'd like to tell my friend information. His name is Adonai Martinez Martinez. His cell phone 75076. 3-1-0-1-out. Workplace in the NASA, opposition irritation, department maintenance, address, el palmo salir la regla de la paz, ID 5678. Thank you. Thank you, very good, Sente. Good job, yes. Me gusta que hoy sí ya nos estamos despidiendo. Decimos thank you, yeah. No solo quedamos callados, ¿verdad? Yeah, oh, very good. Ya eso es una ganancia para todos. Yeah, thank you. Very good. Dígame, Vilma. Bueno, vamos a ver cómo sale. Okay. Okay.
Good evening. My name is Vilma Campos. Good evening. Today I will inform you about my partner employees information. Very good. His name Benigno Martinez. His mail phone 24 97 62 33. His workplace Tigo. His job position supervisor and department sales. Address on Barrio Las Flores, 3rd Avenue, 21, Aguachapán, Aguachapán. ID 98-2561. Thank you. Thank you. Very good. Okay. Ahora les voy a preguntar a todos los que estaban poniendo atención. El que no estaba poniendo atención, no se preocupe. Pero el que estaba poniendo atención en lo que estaba hablando Vilma, dígame, ¿qué es lo que usted escuchó allí de raro? De todo lo que hemos aprendido en este módulo, ¿qué es lo que usted escuchó de raro, que no se escuchó bien? La pronunciación estuvo bien. En la pronunciación no hay problema. Estuvo bien. ¿Qué es lo que se escuchó de raro ahí que dice usted? Eso no se oye bien. ¿Qué es? Lo que yo logré identificar fue a la hora de decir su puesto de trabajo, como que la palabra que dijo no es la no sé si es por el audio que escuché mal, pero creo que ahí como que se equivocó, creo que dijo on, algo así, o no sé, no estoy seguro. Ok, ¿alguien más? La dirección. ¿La dirección? Ok. Andes, no lo entendí, la verdad. Ok, ¿alguien más? Sí, la verdad, y dudé en pronunciar adres, ahí tuve problema, dicho. Sí, ok. Jennifer, dígame. Yo no sé si escuché mal, pero escuché employees. Y sí. Si solo es uno, tendría que ser employee, que es singular. Sí. Pero hay algo bien importante ahí que no está bien. Por ejemplo, vea, si yo digo... No dijo have, dijo have. No, por ejemplo, si yo digo en español, si yo digo en la mañana para desayunar, yo panes. Mi número de teléfono 3567. Mi lugar de trabajo San Salvador. ¿Y cuál es el problema ahí? Gramaticalmente, ¿verdad? Y pronunciación, yo le entendí todo a ella. Quizás por el teléfono o alguna cosa, pero yo le entendí todo a ella, sí, pero gramaticalmente no estamos bien ahí. Entonces necesitamos trabajar eso, porque sí es bien importante, ya cuando alguien sepa inglés, le va a notar ese error. No es un horror, es un horror. Por ejemplo, hemos aprendido nosotros que las reglas gramaticales para una oración, primero lleva un subject, ¿verdad? Subject. Luego tenemos nosotros un verb. Luego tenemos un complement. El complement. Yeah. Ahora, cuando yo digo his name Antonio. His cell phone. El verbo me hizo falta. Exacto. El verbo, sí. Uh-huh. El verbo es bien importante. His main phone is. Yes, there we go. His name is Benigno. Yes, okay. Ajá. Uh-huh. Entonces, en una de las oraciones usted me mencionó verbo, ¿sí? Y eso tiene, para los oídos de todos ustedes, tiene que
que estar eso, o sea, poder oír eso, poder oír el subject, el verb y el complement. Subject y verb y complement. Porque si no, está en modo español. Sí. Su cerebro está en modo español, entonces lo oyen normal eso. Lo oyen. Y su teléfono, 417011. Tu trabajo, la rábida. Su nombre, Antonio, ¿sí? Así en español, ese es su modo español, pero en inglés tiene que decir: His name is Antonio. His cell phone is 72. His workplace is. Y todo eso tiene que ver. Y en ninguno me mencionó is Vilma. Entonces, así lo tiene escrito, ¿verdad? Sí, entonces tengamos mucho cuidado en eso, de practicar esa estructura, es, o si es you are, we are, she is. Yo logré identificárselo, pero cuando mencionó el trabajo, pero anteriormente no le había puesto mucho. Uh-huh. Cuando dijo lo del trabajo, ahí fue como que yo, no dijo, el mismo no se me había corregido anteriormente, entonces de ahí se me quedó. Pero no, antes no le había puesto como que mucho. Si lo pudo. Sí, es contar, que lo. Estamos bien. Ajá. Sí, ¿no? Es que lo que sucede es que lo leí en como la ficha, ¿verdad? Pero ya cuando le quise dar forma, ahí fue donde ya no empleé el verbo. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Sí. Alguno dice, como por ejemplo Andrés, lo captó eso, y estamos bien, porque ya soy yo, está viendo esta estructura. Algo faltó ahí, ¿qué faltó? Algo no escuché o se me pasó por algo. Pero sí, lo demás, su pronunciación, Vilma, estamos bien. Yo le entendí todo lo que me dijo, pero sí, el verbo ahí le faltó. Y tengamos cuidado cuando escribamos, porque de la forma como hablamos, escribimos. Por eso le digo, así lo tiene escrito, ¿verdad? Porque así me lo dijo, quiere decir que así está escrito. Yeah. Very good. Excelente. Good job, Vilma. Thank you. ¿Alguien más? Mayra. Oh my goodness. Ese es amor. Hello. Ese es amor. Vea, hizo todo. Fui a la tienda a comprar la tarjeta y vino y dijo: yo no tengo que perderme ese party. Como le dije. Y acá estoy. Sí, excelente. Buen trabajo. Cristina. Y yo lo hice, teacher. ¿No lo hizo? Sí, lo hice. Ok, por favor. Bien. Yeah. Hello, good evening. My name is Cristina. I will give the information about my contract. His name is Carolina Miranda. His office phone 2216. 64 28. His workplace, Banco Atlántida. His job position, customer support. His department, business. His address, on Colonia Santa Eugenia in Sonsonate. His ID, 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Thank you. Good job, excelente. Ok, analicemos el speech que dio nuestra classmate. ¿Qué es lo que le podemos recomendar a ella? Según escuché, teacher, ella mencionó de una, ella, Carolina, algo así. Ok, eso es lo primero, ¿verdad? Pero el noun que se estuvo usando fue his, y tendría que haber sido her. Ahora, bueno, no, espérese. No podemos asumir. Tenemos que preguntarle a ella, ¿Carlos es una mujer o es un hombre? Porque puede ser que Carlos sea, ¿verdad? Pero es que escuché Carolina. Por eso lo menciono. Pero puede ser que Carolina sea un hombre también. No. Carolina, se puso Carolina y sea un hombre. Entonces le preguntamos a ella, a Cristina, ¿estamos hablando de una mujer o de un hombre? De una mujer.
De una mujer. Ok. Ahora sí, estamos, damos nosotros sabido que es una mujer. Ahora, para mujer, ¿cuál es el posesivo que usamos, José Amaya? Sí. El posesivo que usamos para decir su a una mujer. Her. Yes, her. Usamos el her. El his lo usamos para caballeros, ¿verdad? Entonces, sí, eso ahí lo vamos a corregir eso y vamos a decir her name is, yeah. Her name is Carolina. Carolina, yes. Y de ahí cositas como coworker. Coworker es compañero de trabajo, ya. Yeah. Coworker. Yeah. Lo agarramos como compañeros de trabajo. Yeah. Okay, very good. Excelente. Good job, Cristina. Thank you very much. Thank you. Edwin, Saúl. Hi. Hello. Good evening, teacher. Good evening. My, I will information her employees. Information. Her name, Marilyn Alas. Her cell phone, 7226-0126. And her workplace, Almacenes Tropigas. Her job position, boss. Her department, sales. And her address, Ciudad Paraíso, calle principal, house 8. ID 1131601. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, Vilma, de 1 al 10, ¿cuánto le entendió a él a usted? Sí, lo estuvo escuchando. Si no, dígame, no estuve escuchando. Sí, la escuché, teacher. Ok. Pues yo podría decir que en un 8. 8, ok. Ajá, sí. Ok. ¿Y usted, Jennifer? Sí, le entendí un 10. ¿Un qué? Sí, le entendí un 10, le digo. Sí, le comprendí lo que dijo. ¿Un 10? ¿Del 1 al 10? Pero está pidiendo qué tanto yo entendí. Ni cantando le entendió usted, sí. Sí, sí, le entendí bien a lo que dijo. 10, entonces. Sí, sí, le entendí bien. Fíjese que sí, se le entendió todo, se le entendió bien, muy bien. Y esto para que vea que no viene de mí, Edwin, sino que de 8 a 10 estamos bien. Entonces, ya podemos nosotros comprender, o sea, lo que usted está diciendo. Ese es lo bonito, que usted ya está hablando inglés. Ahora solo falta que usted se lo crea, que usted diga, oh, sí, ya hablo inglés, ya. ¿Sabe qué me llamó la atención? Fue los gestos de él al hablar. Sí. Porque a veces cuando hablamos el inglés nos sentimos inseguros y hasta los ojos trabamos, y yo vi que se le notó a él seguridad y que se divertía hablando el idioma. Sí. Uh-huh. Y eso es lo que yo les decía en cada lectura que hacíamos, ¿se acuerdan? Exprese, o sea, sienta lo que está hablando. O sea, cuando usted está, perdón, cuando va leyendo, no solamente de leer, sino que ir expresándolo, ver bien lo que uno va leyendo y va expresando. Y aquí él está demostrando que esa habilidad ya, que ya no solamente lee por leer, sino que ya está sintiendo lo que está diciendo. Y cuando alguien lee así, uno lo puede percibir, ¿no? Sí, bien, está expresando lo que dice. O sea, es un conjunto de muchas cosas que al principio les dije yo, vamos a trabajar en esto, esto y esto y esto y esto, para que usted
se lleven todo del inglés, no solamente leerlo así por leerlo, sino que se lleven todo, expresión corporal y el meaning que le da a la lectura. Entonces, estamos muy bien. Ahora, en la dirección, Edwin, cuando nosotros decimos house number, no necesitamos decir house 10, ¿verdad? Solo tenemos que, hay un signo que es numeral, que es number, en inglés se dice number, y ese se le pone enfrente de una dirección, number 10, yeah. En vez de decir house number, nunca se dice house number, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero no, usualmente no se dice house 10, sino que I live in San Salvador, Colonia San Pablo, number 10, ¿sí? Ese number 10 es la casa número 10, se entiende por casa number 10. Okay, very good, excelente, thank you. Thank you, Esaú. Panhotep. ¿Y fonde Panhotep? No. Pero es siempre Jill. Es Jill. Es Ivonne. Sí, soy yo. Lo que sucede es que en el teléfono tengo el audio y en la máquina de la cámara. Pero me gusta el Panhotep porque se ve bien. ¡Arr! De como pantera, pantera realmente grande. Realmente es mi apellido, es Mengíbar en un idioma que es malespín, que mi papá me enseñó, y es Mengíbar en ese dialecto que ya no se usa. Se da cuenta, pero ya, se oye así como fuerte, ¿verdad? Panhotter, como el mío, Machuca. Me dice, se oye bien dañino, Machuca. Ok, dígame, Ivonne. Yo no hice la tarea, teacher. No, está bien, no se preocupe, pero está oyendo, sí está viendo. Sí, estaba escuchando a los compañeros y sí. Y sí estaba fácil, no la hizo porque no tuvo tiempo, pero no por la dificultad, ¿verdad? Realmente no me acordé ahora en el trabajo, pues... Okay. Estuvo muy lleno pensando de que está de vacaciones, pero llegó mucha gente ahora. Ya vio que le dije. Pues dejamos. Yo le dije que si le decíamos a Andrés que Andrés iba a mandar a todos los motociclistas, y hoy usted va a tener que darle una propina o una comisión a eso, que fue el que habló de todo eso. Así es que después de no tener, imagínese bastante. Gracias a Dios. Very good. Gracias a Dios. Sí, la cosa, Ivonne, es que esto es como el seminario ya de la clase, ¿verdad? En un seminario es cuando usted pone junto todo lo que usted ha aprendido y empieza a producir, ¿ya? Y no me voy a llevar la satisfacción de haberla escuchado a usted. Así es que, lástima para mí, ¿ya? Very good, excelente. José Amaya. Yes, teacher. Sí. La tarea no sabía que habían dejado, como me retiré temprano ese día. Oh, sí, de verdad. Ok, excelente. Bueno. Dennis, Joshua. Sí, igual no lo había hecho, pero puedo intentar decirlo. No hay problema, por favor. Good evening. My name is Joshua. I talk about employer information. Here in name es inventado. No, como le digo. Here name is Sofia. Your cell phone number is 7236 4 6 9 2 4. Here workplace is a collector. Here's Andrews is Rosen Street and Fear Avenue. Number 99. Here your possession is
toward the final. Your ID is 2, 4, 6, 10. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Thanks for the effort. Good job, excellent. Okay, Andrés, dígame. ¿En qué le podemos ayudar a Dennis? ¿Qué le podemos decir que necesita trabajar? ¿En qué? Bueno, lo que al inicio, no sé si escuché mal, pero empezó hablando por una mujer y yo logré percibir que dijo his al inicio, cabal solo en la primera, cuando dijo his y el nombre Sofía, creo que dijo, creo que sí dijo his, eso lo logré percibir. Luego, hasta el final, también decía, cuando dijo ID is, entonces solo puede decir ID y a continuación los números. Okay. Numbers, perdón. Okay, thank you, thank you. Jennifer? Pues yo sí escuché que se refirió a ella, pero mm-hmm. la pronunciación no estuvo bien, o sea, porque es her, no era here, es her. Es... Pero sí entendí que se refería a una ella. Sí. Eso sí se entendió. Y luego, en el lugar de trabajo, era el lugar, o sea, sí, donde trabajaba, no el puesto de trabajo. En job position creo que sí iba lo de collector. Pero en la otra, en el place o el workplace, era, pues, si es collector, me imagino que también se estaba refiriendo al banco donde trabajan, ¿verdad? Uh-huh. Que habría sido a bank. Uh-huh. En todo caso, eso nada más. Entonces estamos de acuerdo con Andrés y la pronunciación de her no es here, por eso es que Andrés escuchó his, ¿verdad? Pero sí dijo here, la pronunciación estaba refiriéndose a una mujer, sí, él dijo here en vez de her, ya. Yeah. Pero hay algo más también que aparte de lo que dijo Jennifer. Hay algo más también que quizás porque estaba nervioso. Vamos a ver si Vilma lo pudo captar eso. No sé si él empezó hablando que iba a dar su información. Bueno, que él iba a dar la información de él, ¿verdad? Y también quizás el manejo de los pronombres, pronouns, porque parece que dijo... Your phone, sí. Me parece. Eso es, sí. Ajá. Uh-huh. Eso es, sí. Empieza a hablar como her y después empieza a hablar your. Yeah. Entonces, pero puede ser que sea por nervioso, ¿verdad? Él mismo dijo que no lo había hecho, pero lo iba a... y es bien difícil. Así, sí, incluso me di cuenta de ese your y después... ¿Verdad que sí? La pronunciación del her. Sí. Entonces, por los nervios, sí. Pero sí, hay que tener cuidado eso, de no cambiar. Si estamos hablando de her, seguir con her, y no cambiar your, porque your ya es otro, es otro possessive pronoun. Yeah, very good, excelente. Estamos bien, estamos listening, estamos, wow, my goodness, estamos bien. Estoy contento por ustedes porque hemos logrado, vean, esto, lograr estas habilidades no es fácil, es bien difícil. Hay cursos que terminan así como comenzaron, terminan. O sea, saben gramática, pero de esto nada, ni speaking. Y le pregunto, ¿qué dijo? No le entendí nada. Y ahorita ustedes están entendiendo, como yo creo que lo están entendiendo todo. Si no, no pudiéramos dar nuestra opinión. Mayra, Isabel. Me asusté, profesor. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Cristina? Me asusté porque me he desconectado bastante tiempo y no sabía ni qué es lo que estaban haciendo. Pero sí, yo tengo como así, lo voy a decir, ¿verdad? Pero... Okay. No tengo bien claro para presentarme, solo puedo decir good evening,
My name is Mayra. Y de ahí empiezo a hablar de la persona. ¿Está bien así? Está bien, sí, perfecto. Sí. Ok. Good evening. My name is Mayra Resino. His name is Carlos Enrique Aguillón. His main point seven one six six 62 57 46. His workplace is Petenatic S.A. His address is San Juan Opico, Cantón El Matazán. His job position, no sé cómo se dice mecánico, profe. Mechanic. 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 No, mechanic. Mechanic. Yes. Mechanic, his department, knitting, algo así. No sé cómo se pronuncia, llevo una K al inicio y knitting. Y his ID, 1-9-1-7. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, very good. Excelente. Cristina, dígame, ¿qué le vamos a decir a Mayra que necesita mejorar? Este para son críticas constructivas. Constructivas. Sí, ajá. Lo primero sí me entendí, pero el departamento no mucho. Department, okay. Ajá. Pero no entendí cuál fue. Es que dije department, ajá, y es okay. Department. Okay. No, pero ¿cuál era el departamento? No comprendo. Knitting, así me dijeron a mí. Knitting en tejeduría. O sea, ellos trabajan haciendo tejido. Uh-huh, sí, sí. Knitting, ese es knitting. Uh-huh. Y yo pregunto. Knitting. Uh-huh, knitting, yeah. Uh-huh. Knitting, ajá. Ok, alguien, Jennifer, dígame, perdón, se fue. Manuel, dígame. No tengo comentarios, teacher. ¿Por qué? Qué serio, dígale. A ver, Andrés. Que no es. Ajá. Dígame, Manuel. Sí, teacher. No he estado en la clase. No, pero. O sea, sí he estado, pero no en todas y no entiendo lo que está hablando ella. Eso es lo que quiero oír, sí, eso es lo que quiero oír. Cuando dice no tengo comentarios, o sea, no me dice nada, pero lo que me acaba de decir sí me dice algo, o sea, de ahí puedo partir yo. Porque esto, acuérdese que estamos midiendo qué tanto hemos aprendido en el curso. Usted me dice, mire, no le entendí yo a ella nada. No le entendió ni cuando dijo, my name is Mayra Isabel. Hello, good evening. No, tampoco eso, nada. Sí, okay, sí, esa parte. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. ¿Qué es lo que usted... Sí, lo entendí. ¿Qué es lo que usted entendió y qué es lo que no entendió, verdad? Para poder... Acuérdense que nos vamos a ver otra vez, ¿sí? Y cuando yo lo veo otra vez, yo tengo su reporte, que es dónde voy a comenzar con usted para poder darle un seguimiento a su aprendizaje. No es... Porque estos cursos desde año y medio, parece, ya.
no es de 40 horas. Así es que puede ser que le pregunto. Yeah. Very good, excelente. Bueno, gracias, Manuel. Dígame, Andrés. Bueno, logré percibir en ella lo que usted decía, y ahora pues yo cometo ese error, pero no sabe que la escucho, logro percibir lo que es el my name is, y, uh-huh. y seguido al nombre, ¿va? Y sí. no es como que uno lo diga directo, my name's y el nombre, sí. para no, que no esté como cortado lo que usted decía. Uh-huh. Eso, luego logré percibir ahí en la compañera que dijo my name is, y no dijo his name, Carlos Enrique, sino que dijo my name y se quedó es. O sea, no, dije, perdón, dije his name. His name is. Pero ajá, se quedó así y dijo es. Entonces metió otra vez el español y ahí nada más, perdón. Perdón, ahí que lo sí, está. Eso pero nomás. Sí, dije his. Ok. No, vaya, perdón. Mayra, lo que le aconsejaría es de practicar los números, ¿sí? Para que cuando haya un número no tenga esa dificultad de decirlo, por ejemplo, el 57, ¿no? Fighty, me dijo Fighty, uh-huh. 57, algo así, ¿sí? Pero ese es para, no, Fighty, no, ajá, sí. Creo que vimos los números, ¿verdad? ¿Hasta cuánto vimos? Hasta el millón. Sí. Hasta el millón, sí. Sí. Y yeah, entonces dime bastante. Entonces practique los de 10 en 10 hasta 100, esto 10, 20, 40, 50, para cuando haya un 50 ya dice 50, no 50, ¿verdad? Pero eso es lo demás estamos bien, tiene una buena entonación y tiene una buena fluctuación en el inglés, o sea, le da sentido a lo que dice, sabe presentarse, ya sabe introducirse, sabe saludar, y es bueno, es muy, ya eso es un plus para lo que tenemos, ¿verdad? Se le entiende lo que dice y ya tiene que tener más confianza este mismo, ya no está traduciendo mucho como al principio, antes se le veía bien cortado, ya no está traduciendo mucho, le está ayudando mucho las personas que tiene ahí a la par suya, vea, se hizo un estudio de dos familias, en la cual pusieron una familia viendo televisión en inglés y otra familia viendo televisión en inglés, pero con unos abuelos ahí. Los abuelos hablaban mucho con los niños, ¿cierto? Y los otros solo estaban viendo televisión. A los 2 años los pusieron a hablar a las dos familias los pusieron a hablar inglés, los dos hablaban inglés, pero los que tenían los abuelitos ahí tenían un vocabulario más enriquecido. ¿Por qué? Porque tenían alguien que les estaba explicando, les estaba ayudando. Mira, esto se dice así, no digas esto así, dilo así de esta forma. Eso le está ayudando bastante a este maestro. Así es que aproveche. Sí, mi esposo. Aproveche eso. Perdón que lo interrumpí. Uh-huh. Pero sí, él me... Créeme que quizás con solo estar escuchando, él ha aprendido más que yo. Sí, no, y él me dice así, y me ayuda bastante, ¿verdad? Sí, me ayuda bastante, porque como que quizás yo al estar viendo y escuchando no capto más, o bueno, la verdad no todos somos iguales, ¿verdad? Y, sí, uh-huh. y quizás él capta rápido lo que se escucha y cómo se escribe, entonces gracias a Dios pues él también me está ayudando un poco. Excelente, felicitaciones a ustedes dos, ¿qué? Okay, entonces gracias. Gracias a todos. Ha sido una clase muy amena. Ya no les quiero detener más tiempo. Espero que lo que hayamos aprendido aquí, lo que hayamos visto, sea un eslabón más en la vida de ustedes de aprendizaje del inglés. Les felicito a todos ustedes por el esfuerzo que han puesto, por todas esas buenas intenciones que tienen de aprender. Ha ayudado mucho a la clase. Gracias a toda la participación de cada uno de ustedes, de sus compañeros. La ayuda ha sido mutua, ha sido un aprendizaje colaborativo aquí, así es que es una de las mejores clases que hemos tenido, y espero verlos en el próximo módulo,
Y si no los veo, pues ustedes échenle ganas. Pregunten, hagan preguntas, exíjenle a su maestro si ustedes no están recibiendo por lo que cada noche se conectan, porque es difícil para cada uno después de un trabajo largo y que no le den lo que le llena a uno, entonces es bien difícil. Así que les aconsejo que exijan, les den un buen. Sí, dígame, Andrés. Teacher, ¿y será que podemos pedir que siempre esté usted ahí en el siguiente módulo? Pueden pedir, sí, pueden pedir la recomendación si ustedes quieren, si ustedes sienten que les. Sí, por favor. Eso parece que, por lo que escuché, como que dependía de ellos, ¿verdad? No dependía tanto de nosotros, pero ya que usted dice que podemos solicitarlo, tal vez lo podríamos tener como para el siguiente curso. Sí, es que acá parece que hicieron una pregunta, no sé si fuiste tú o alguien, pero hicieron una pregunta y va a seguir el teacher con nosotros, o sea, ahí como que se quedó a media, ¿verdad? Porque puede ser que la persona preguntó, no, si sigue él con nosotros, yo no me inscribo, Así se algo entendió. así. Si sigue él con nosotros, yo no me inscribo, o si sigue él con nosotros, entonces sí me inscribo. Entonces quedó a medias, quedó como en el limbo. Pero Sí, como tiene razón. aquí este video es grabado, entonces desde aquí, en nombre de todos los compañeros, queremos solicitar al teacher ahí que tenemos ahorita para ver Por qué tal. favor, ahí vamos a enviar la solicitud. Sí, No, porque si no tenemos a teacher, yo en el siguiente curso no, ya no voy a estar. Okay. ¿A De dónde todos modos, en firmamos? las encuestas va a salir. Ellos revisan las encuestas y ahí va a salir. Ahí lo Sí, pediste, ya teacher. pedimos ahí Yo también. pregunté. Yo pregunté que si usted iba a estar, que si siempre iba a ser el mismo facilitador, vea. Y me dijeron que dependía mucho de si los mismos alumnos se inscribían, o sea, de Sí. cuánto se retenía el grupo. Sí. Entonces, y ahí lo que usted dice, vea, depende mucho también, ellos ven las encuestas, entonces, Sí. ojalá y primero Dios así sea. Esperemos, sí. Porque sí hemos aprendido mucho, la verdad. Excelente. Yo digo que todos lo solicitemos ahí en el grupo general. No, ok. Excelente. Bueno. Podemos intentarlo, tenemos que hacerlo. Sí, correcto. La fe de Dios casi todo. Teacher. Sí, dígame. Teacher. Dígame. Por su dado caso, en el siguiente curso ya no está con nosotros, pues muchísimas gracias ahí por su apoyo. Ok. Hemos aprendido muchísimo. Excelente. Gracias también. Estoy contento con ustedes. Sí. Excelente. Vamos a pasar lista y vamos a descansar. ¿Ok? Cristina, Beatriz. Good night, teacher, y gracias por todo. Night, Cristina. Y Thank you. gracias a los compañeros por ayudarnos. Ok. Very good. Say thank everybody. Dennis Joshua. Good night, teacher. Good night. Un Edwin gusto. Alfredo. Edwin. Edwin Esaú. Good night, teacher. Good night. Nice to meet you. Nice meeting you, Elizabeth del Carmen. Sí. Good night, teacher. Gracias por todo y gracias a Gracias. Good todos. night, Elizabeth. Jill Yvonne. Good night, teacher. Thank you very much. Thank you. Jennifer Beatriz. Good night, teacher. Good night. Gracias, Bueno, thank you. Jorge Alberto. Good night. gracias. Good Bueno, thank you. José Enrique. night, teacher. Thank you. Es un buen maestro. Okay, it was a pleasure. Thank you. Luis Alejandro Guzmán. Good night, teacher. Good night. Thanks for Well, thank you, Luis. Manuel Eduardo Pérez. Good night, teacher. Good night, Manuel. Mario Germán. Good night, teacher. Good night, Teacher, Mario. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. ¿Cuándo van a comenzar la clase del siguiente módulo? Están programadas para la otra semana, ¿ya? Después de. ¿Ya? Ah, ok. Voy a estar atento. Ya llenaste la documentación, ¿verdad? Ya la enviaron. Sí, me dijeron que sí se había enviado.
Ok, de eso depende, que la documentación se mande y la reciban todos al mismo tiempo. Y si no, la posponen una semana más si no tienen el número de estudiantes necesario. Yo consulté, de hecho, pero ya no me contestaron si les había llegado todo correcto. Pero voy a volver a preguntar mañana. Sí, ajá. Ok, very good. Thank you, Mario. Okay, Mayra, Isabel. Good night, teacher. Y una pregunta también. Sí, Mayra, dígame. ¿A dónde hay que llenar la documentación? Porque a mí no. ¿Será que yo no me he fijado? Porque sí, en la encuesta, pero ya para enviar mis datos. No. Para el siguiente. No, es para la empresa lo envía. Ah, ok. Ah, ok. Y esa es la empresa. Ah, pues entonces, felicitarlo por su excelente trabajo con nosotros, teacher. Gracias, Mayra. Le agradezco y también a usted felicitarla por su improvement, por su mejoramiento que ha tenido. Ha sido grande, créame. Very good. Gracias. Gracias. Y felicite a su esposo también. Gracias. Okay. Yo te... Thank you, teacher. Okay. Ahí está. Thank you. Good evening. Good night. Good evening. Okay. Oscar, Andrés. Hello, teacher. Hello. Good night. Good night, Andrés. Gracias, Andrés. Por okay. Todo, y gracias a cada uno de los compañeros. Bueno. Es grande, teacher, me llega. Ok, gracias. Well, good night. What's a pleasure. All right. Víctor Alejandro. Víctor. Sir, teacher. Ok. Sir, teacher. Thank you, Víctor. Thank you for todo. All right. Thank you, Víctor. Have a good night. Vilma, Lisette. Here, teacher, good night. God bless you. God bless you too, Vilma, and thank you for everything, okay? Thank you, Amin. Bye-bye. Wilfredo? Wilfredo? No. Okay. Okay, Jorge Laines. See you. Have a good night. Bye-bye. Dígame. La clase anterior ya para la asistencia y la salida me desconecté porque se me cayó el sistema, ella no me puede conectar, no sé si me afectará. ¿Cuándo? Ahí, la clase del viernes. El viernes, ok. Vamos a ver. Ya para salir, cuando usted estaba buscando el archivo, ajá. Se cayó el sistema, ella no puede conectar. Jorge Laine, ¿verdad? Laine Díaz, no te se siete 120 minutos se te pusieron. Ah, ok, muchas gracias, gracias por la paciencia que me ha tenido. No hay problema, fue un placer, Jorge, gracias por tu colaboración y tu disposición. Sí, sí, por supuesto, esperemos que así sea, ok. Have a good night. Bye. Good night, teacher. Bye. Night.